Programa acerca de que hemos dado con la verdadera tercera en discordia entre Piqué y Shakira. Y no tiene que ver con aquella chica jovencita rubiona que se la vio supuestamente en Barcelona. No va por ahí, porque al parecer lo que dicen los medios españoles finalmente es que la tercera en discordia fue la plata, el dinero, la billulla. Qué terrible. Exactamente, eso que te da el 0800-2424. O 900. ¿Verdad que no van a empezar a llamar? No, ¿por qué? Bueno, eso mismo. Parece, según informan medios españoles, que el astro español juega en el Barcelona y en su contrato del Barcelona gana, a través de su contrato del Barcelona, gana unos 3 millones de euros por año. Pero eso no es todo lo que hace, porque él inteligentemente ha multiplicado, ha sabido multiplicar esas ganancias de muchas maneras. Primero, a través de una empresa que formó, encargada de organizar competencias deportivas a nivel internacional, como por ejemplo la Copa Davis, es organizada por la empresa de Piqué, algo que yo me estoy enterando en este momento. Yo también. También es propietario del 90% de un equipo de Andorra, del equipo de Andorra, exactamente. Entonces, ya con eso sabemos que tiene un montón de dinero. Ahora, ¿qué pasa con Shakira? Shakira tiene una fortuna estimada en 48 millones de euros, según la revista Forbes de algunos años. A esta cifra se le agrega una reciente venta de sus canciones, digamos, de los derechos de sus canciones, de 145 de sus canciones, en una millonaria cifra. Según el Celebrity Network, que es un portal, la colombiana tendría un capital neto de 300 millones de dólares. O sea, es una cifra que es bastante inimaginable, ¿no? Que eso la hace, digamos, eso la deja por arriba del patrimonio total que tiene Gerard Piqué. Se sabe que ellos tienen como una economía familiar dividida el 50%. Es decir, cada uno tiene su plata, cada uno tiene su dinero, sus ahorros o su lo que sea. ¿El alquiler lo pagan a medias? Todo a medias. Todo a medias, peso por peso. Yo pongo un peso, vos pones un peso. Ah. Yo pongo un peso. Exactamente. ¿Qué agotado? Es todo al 50%. Debería de ser bastante agotador. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué Piqué le dijo, che, Shaki, necesito un poquito de plata para una inversión? Ya quisieras, Piqué. Bueno. ¿Cómo estamos? Eso fue lo que le dijo Shakira. Al parecer, Shakira lo conversa con su familia, con su gente de confianza, y la gente de confianza le dice, no, no. Si Piqué quiere invertir, que invierta su dinero. No invierta el tuyo, ¿verdad? Obvio. ¿Verdad que sí? Bueno, y a raíz de esto es que empiezan un poco los disturbios dentro de la pareja. Shakira no quiso invertir en el negocio o en la idea, en no sé, de Piqué. Y ahí es que empiezan los disturbios que terminan en una separación. ¿Les creemos o no les creemos a estos rumores? De una. No le cree. Contado como me lo contaste recién. No le. Primero que nada, no estaba bien la pareja. Bueno. Una pareja teniendo la fortuna, y ojo, no es porque tenga plata, y como tiene plata, la tiene que revolear y hacer lo que no. Pero tu marido, el padre de tus hijos, te dice, necesito esta plata, te animás, vamos a invertir en esto. Porque en definitiva iba a ser para los dos. Y yo contó con la familia. Y yo dijo, mirá, no, con la familia. De la colombiana, no. Rosina te va a poner a prueba, te va a decir, mirá, quiero invertir en esto. Pero es muy descabellado lo que digo. Sí, no, ¿sabes por qué me parece que sí es descabellado, Luis? A ver. ¿Por qué? Porque si ella no confía en esa inversión, o no está de acuerdo en esa inversión, o no es lo que a ella le haría feliz poner su dinero en esa inversión, ¿por qué le tiene que decir que sí? ¿Por el simple hecho que son una familia y que si sale bien es para los dos? No, ella también es una mujer de negocios, es una empresaria que con su música ha llegado a lo más alto de la esfera del mundo de la música, y si no quiere invertir su dinero, no es por quererlo menos o por no estar bien en la pareja. Yo lo que te quiero decir es que no creo que... Yo creo que esto es mentira. Sí, ahí va, es una excusa. Que no sucedió. Claro, desde ese lado. Sí. No, no, ¿qué no? ¿Qué estoy de acuerdo con Luis? Sí, un fantasma, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? Salió al aire eso. Porque si no la gente no va a entender. No se preocupen que está todo bien. Ahí está de vuelta. Cállate.
A veces se mueven cosas en la pantalla y yo tengo una visión periférica importante y me digo, ay, qué hay. Bueno, está, perdón. Bueno, sigue la información, porque al parecer ella tenía planeado, tiene planificado hacer unas inversiones en Bahamas y en Colombia. Y eso como que se contradecía con el pedido de inversión de Gerard Piqué. Y ahí empiezan las tensiones en la pareja, que termina de viene en una separación. Está. Y bueno, no, está bien, yo qué sé. Yo lo que pasa es que capaz que el concepto de pareja que tengo yo no es el concepto que tiene todo el mundo. O capaz que no me creo único. Capaz que hay gente que lo considera como yo y hay gente que no. ¿No sería más razonable que, como le pasó a un montón de parejas durante estos últimos años, que la pandemia y la convivencia más extensa y diaria haya generado esos roces que, claro, que llevaron a la separación? Porque fíjate, él entrenaba todo el tiempo, ella estaba de gira. Por eso te digo, que sí. Quizás fue la gota que rebasó el vaso. Exacto. Pero, pues imagínense, pónganse en el lugar. Pónganse, pónganse en el lugar. Para que mueva las caderas. Tu pareja, tu marido, el padre de tus hijos. Ahora, la plata de Shakira no es de la empresa familiar, es de ella. ¿Y qué? ¿Para qué le voy a contar con mi familia? No, es mi mujer, es mi marido, bueno, mi yo, pareja. Yo quizás no ¿cómo creo consultarlo con mi en familia? Mi familia, realidad. No, o sea, lo dejás afuera. ¿Lo entendés? De alguna manera lo dejás afuera. Yo capaz que esos son detalles de la información que a mí me cuesta un poquito más de creer. Que, o sea, yo no creo que Shakira pida permiso a sus papás para ver qué hace con su dinero. Sí puedo creer, si este pedido de parte de Piqué existió, que ella de repente haya optado por decirle, no, mirá, no me parece darte este dinero para que hagas esto porque no me va. No, pero capaz, a ver, yo lo puedo entender por el lado de ese. Capaz que ella consultó a alguien que sabe que el tema y le dice, che, ¿te parece que este negocio puede funcionar? No. Hay que poner tanta guita. Y capaz que le dijeron, ah, mirá, me parece que claro. No. O tal por vez, ahí sí. Por ahí sí, o claro. Tal vez se sintió presionada y en determinado punto dijo, me quiero asesorar con qué gente de mi familia como para no tener que decir un no rotundo qué y generar la hora, crisis, ¿no? En el momento. También. Qué lástima la hora. Es una excelente pregunta para el quinto panelista. ¿Cuál? Ah, pues claro, ¿por qué creen que fue? Yo creo que si la pareja estaba bien, esto no trascendía. Claro. No. Un pedido de plata, se maneja así la pareja. ¿Vos qué haces? Se lo da o no, no ¿vos qué haces? ¿Vos qué haces vos? Viene tu mujer y te dice, vamos a invertir. Mira, Mariano, vamos a invertir en esto, me parece y lo que vemos está junto, bueno. Como vemos todo el número de la casa. No, está bárbaro, pero decís, si funciona, funciona. Aguantá un minuto que tengo que hablar con mi familia. No, no, yo no. A mí lo que me pasa yo es que no. Pero perdón, hay un detalle no menor, y perdón, Ani, pero no quiero que se vaya lo de Marian, que él dijo, lo vemos juntos, como vemos todos los números de nuestra familia. Bueno, pero no, porque la pareja de Shakira y Piqué al 50%. Acaba de describir, y al 50%, Ani, que ellos no lo viven así, la economía la viven diferente. Ya de la base parten con que todo es al 50%. Está, pero, ¿y cada si la propuesta, uno, no y si, juntos. Y si la propuesta de Piqué era, mirá, son 10 millones de dólares, ponemos 5 cada uno, es 50-50. Bueno, si bueno, la pareja estaba sí. bien, el resultado de esta propuesta teórica, proponiendo que la hubo, no trascendía, ni siendo para bien sí o ni siendo para no. mal. Claro. Para bien ni para mal. No, que a mí me llama, o sea, en realidad a mí lo que me cuesta un poco pensar y me interesa también es como en estas parejas donde se mueve muchísimo dinero. Ese es el ¿no? Porque claro. No es que, no sé, que viene, digo, no sé, que viene Cevita y me dice, che, mi amor, quiero comprar un tercio de Bitcoin que sale $1000. ¿A lo seguimos o no? No están pensando si invierten $1000. Están pensando en millones de euros. Sí, viejo, igual vos lo podés llevar a la analogía de cualquier pareja cotidiana con un ingreso normal que puede ser el disparador. Che, ¿te parece invertimos en este sillón para la casa? Y capaz que a la otra persona no le gusta ese sillón y dice, no, prefiero no, quiero ver otros, y después terminan invirtiendo en otro sillón. Eso lo pero entiendo. Ese negocio no pero, fue. Pero para mí, yo lo que creo es que no es lo mismo cuando hay tanta plata de por medio. ¿Sí? Digo, que no sé si es tan sencillo como ir y comprar un sillón o ir y hacer una inversión en una casa incluso. Me parece que cuando hay capaz tanta que plata, no sé, capaz que me llama la atención. Más parecido porque los dos tienen mucha plata. Tal vez si por fuera eso, diferente, ahí podría eso, haber como algo más. Tienen tanta plata los dos que no debería haber excusa. ¿Eh? Que quiero decirles algo. También.